Hola para todos, qué alegría, sonríe que el Señor está contigo. Nuevos tiempos que Él ha preparado para todos nosotros. Hoy estoy con mi sobrina Erika y es un privilegio porque es una de las fundadoras de esta iglesia, aunque ahora vive en Estados Unidos, pero formó parte de esta iglesia y todavía forma parte, es parte del cuerpo directivo de la iglesia. Erika, bienvenida. ¿Qué puedes decir que la iglesia o este lugar ha hecho por ti? Porque digamos que en la iglesia estuve desde muy pequeña. Yo creo que nací allá, conocí a Dios mucho, fue exactamente ahí en la iglesia. Y estoy desde que nació. 28 años el 5 de septiembre. Bastante. Yo creo que yo tenía como 16, 17 años cuando llegué allá. Sí. Fuiste misionera, líder de jóvenes. Estabas aquí, estabas allá. Trabajando con los chicos, estuve enseñando también a los niños, estuve en el grupo de alabanza, estuve en UGIEL, estuve en las misiones, pasé como por todos los lados. Hasta el UGIEL creo que estuve un tiempo. Es que tocaba hacer de todo y todavía. Para los que nos pero de verdad creo que Dios puso buenos fundamentos en tu vida de la palabra desde este lugar. Sí. De todos. Eso es cierto. Y a propósito te voy a regalar un versículo, Mateo 6, 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo espero y confío en Dios que ensanchemos nuestro territorio hasta allá y un día tú seas la pastora de ese lugar. Ya se nos acaba el tiempo, pero gracias por estar con nosotros. Quisiera que oraras por la gente que nos está viendo. Medio minuto para despedir a la gente en oración o mándales una bendición. Ok, Señor, gracias por esta casa, Padre Celestial. Te entrego a cada una de las personas que entra a este lugar para que tú seas abriendo su corazón, para que seas colocando cielos abiertos sobre su vida y para que seas haciendo milagros y moviendo sus vidas de una forma extraordinaria. Amén. Amén. Gracias. Te amo.